Nameless leader. They play a game to sons of Cain. Are you ready, Mexico? We are going to play. It's called Martyr. Tonight, it's a special show, my friends. For sure, we can make our own mosh pits and our own wall of deaths. But we have the energy to destroy together. Are you ready, my friends? Come on. Let's go!
So, ladies and gentlemen, the next song, Wiggle Girl to Titan album. This song is called Prototype. Let me see the fucking tummy horse!
I don't have words, my friends. Thank you very much! The next song is called The Enemy of Truth. I can hear you, my friends! Lord, when peace comes.
back now, my friends. You know that tonight we are recording also this great fucking amazing show, my friends. It's a great thing, amazing thing, but they put me this in-ear system, which I fucking hated, my friends. So I can't hear you sometimes. Are you here, my friends? The fucking in-ear, it's just a bullshit. You destroyed everything. Thank you very much. So, we will go back now. We will go to communion. So, my friends, are you ready for communion?
my friends. Blood is life. Never forget that. This song is called The Vampire. The Vampire. The Vampire. The Vampire from Nazareth. Ladies and gentlemen! Ladies and gentlemen, the next song talks about a god. Actually, not a god,
a demigod, a great titan. The song's called Prometheus. Prometheus!
a song from my latest album, from Codex Omega, my friends. It's called Dante's. Dante's Inferno.
This song is called Persepolis.
have energy, my friends. Up there, do you still have energy, my friends? So we will continue, okay, my friends? This song is called The Great Mass. Great mass of death.
we're going to sing together the fucking melody of Anubis. Song for tonight. And you know what? Talks about
art. Remember, ladies and gentlemen, at the end, we are all the same. We are all the same dark artists of this fucking universe. We are all the same fucking dark architects of this fucking universe, my friends. The reason that I'm saying that is because the title of the next song is Dark Art. Thank you.
Okay. ¿Qué le pareció el show? Ah, fantástico, neta. Nunca me imaginé que fuera así. ¿Sí? Superó todas mis expectativas al 100%, al 200%. ¿No? Todo. Me gustó mucho el coro de niños. Me pareció genial. Me ha gustado mucho en el disco de Titán. Me pareció genial en vivo. Me impactó mucho, de verdad. Bueno, ¿y lo volverías a ver? Sí, claro. ¡No mames! ¡De huevos, güey! ¡De huevos el pinche toquín! Yeah. Pero a mí le faltó así como una hora más, güey. Ah, increíble. La verdad estuvo bastante bien. El mejor concierto que he visto y he ido a muchos países a verlo. ¿Qué fue lo que más te gustó? El sonido, cómo mezclaron perfectamente la orquesta. Todo perfecto. ¿Lo volverías a ver? Está, absolutamente. Ah, genial, fenomenal. O sea, de lo mejor. O sea, la sinfonía, la orquesta, todo el performance, todo lo que es el show. ¿Qué fue lo que más te gustó? Cómo tocó la sinfonía, la verdad. Increíble. La sinfonía es increíble. ¿Y lo volverías a ver? En un instante. Ah, estuvo increíble, ¿eh? Y creo que es la mejor manera de ver a Celtic Flesh, con toda la orquesta y con todo el coro y demás. ¿Qué fue lo que más te gustó? La manera en la que arreglaron el audio para que no compitiera ninguno de los dos sonidos. Exceso, muy chingón. ¿Y lo volverías a ver? Por supuesto que sí, chingado. Nos encantó, fue el mejor concierto al que he asistido, la orquesta muy buena y set fabuloso. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Los golpes y los batucazos con todo, de los timbales y de la batería. Qué buenísimo. Ah, estuvo excelente, la verdad. Fue épico. ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues realmente la energía de la banda como tal, digo... proyectaron bastante energía, entusiasmo y se entregaron bastante. ¿Y lo volverías a ver? Obviamente, eso no se pregunta, mi amigo. Fue increíble, la verdad. Increíble. Una cosa única, no se había visto jamás. ¿Qué fue lo que más le gustó? Pues yo creo que... Pues lo impresionante de la orquesta. Eso fue lo que jamás habíamos visto. Bueno, lo personal creo que no. Nunca habíamos visto algo similar. ¿Y lo volverían a ver? Sí, claro. Sí. Con otras bandas y con ustedes. Muchas gracias. Hoy se parte y no voy a...